zona ampliado departamental para el día viernes, juntamente con todo el directorio que conforma la Federación Departamental de Panificadores. En ese ampliado extraordinario va a ser determinante, porque ahí se va a definir qué acciones vamos a tomar como sector productivo panificador. Es insostenible la situación. Con decirle que un 30-40% ha dejado de hacer pan de las familias tarijeñas, esto sujeto a la crisis económica en la cual nos encontramos desde el gobierno nacional, que no da respuesta alguna a ninguno de los sectores. Estamos viendo que el autotransporte ha incrementado su pasaje, la energía eléctrica, el tema del agua, se ha incrementado también en su hoja de costos, ¿no? Estamos viendo un posible gasolinazo que ya es un hecho. Nosotros como sector panificador estamos con un incremento de más de 200% de nuestra hoja de costos. Nadie regula el tema de los insumos, se sigue especulando con el tema del precio de la harina, sube, baja, nadie controla, nadie fiscaliza, nadie regula. Había varios compromisos por parte del gobierno nacional, se hablaba de un decreto ministerial que se iba a aplicar a favor del sector productivo panificador, pero no es así. Se habló de la importación de harina con un arancel a costo cero, tampoco se efectivizó. Entonces es lo más determinante que hagamos un análisis exhaustivo y ver qué sigue de aquí en adelante. Quiero ser responsable, no estamos hablando ahorita, si en esta gestión o la otra, de un posible incremento del tema del precio del pan, tal vez volver a regularizar el tema del tamaño como anteriormente era, pero ver y analizar el tema del precio del pan. Eso va a ser sujeto a un análisis técnico, un análisis con una actualización de nuestra hoja de costos y ver de qué manera vamos a poder salvar un poco que queda del sector productivo panificador. Si se ha incrementado las cosas, ¿sería un pan de 1,20 o 1,50? No me animo ahorita a poner un precio estándar, compañero, porque eso va a ser sujeto a un análisis que se va a realizar con todo los sectores representativos a nivel departamental. Está sujeto a análisis para determinar tanto el precio y el tamaño del pan y sobre todo garantizar la calidad que corresponde tanto al pan artesanal que se realiza en el área rural como también el pan industrial que se realiza en la ciudad de Tarija.